Movimiento de Luis Adriano buscando velocidad. Buena barrida y por parte del titán Carlos Salcedo. Este duelo va a ser muy interesante y le pega un grito a los mediocampistas para ponerse pilas, ponerse atentos. Con algo de problemas, ¿no, Rodo? El Bayern para llegarse por un minuto creo que no los dejaron despegar. Problemas. Adelante, John. No, es que veía ahí cómo se disculpaba el Dueñas, ¿no? Juegue, dice el árbitro. Ahí chocando a Rafael Veiga. Dividiendo el esférico, el titán de Asunción. En semifinales a Boca Juniors. Perdón, a River Plate y al equipo de... Los que no se están moviendo. Insisto, contra el Ulsan lo vimos. Creo que le falta movilidad un poco a Tigres, ¿no? Para tener para dividir. Y cuidado ahí, que ahí estaba llegando Rafael Veiga. No se mete en problemas y hay una falta. Falta sobre el titán Salcedo y será balón para Tigres, emperador. Sí, pero el tema de Tigres es que no están haciendo los movimientos adecuados, ¿no? A darles opción a su compañero. Mira, ahí... portero que la primera tapada del portero como que dicta su desempeño durante el juego. Y la primera fue muy buena el cabezazo de Claro. La segunda pelota. Y la segunda pelota es la que gana Rafael ahí. Yo sí lo vi bien. De cerca, yo. Eso le vio el número. Le vi el número dos veces. No, pero no hace buen contacto. ¡Epa! ¡Epa! Llegue, papito, Salcedo. Buena. Bien. Qué buen partido desde Carlos. ¡Melo! ¡Adriano! ¡Salcedo! Y atrás. ¿Cómo se juega el deporte? Otro, se volvió tijereteado el partido, ¿no? Felipe Melo. Brazo largo de Melo. Buen cruce de Salcedo otra vez, justo. La tiene que dejar ir allá con William. Viene el centro. ¡Oh! Salcedo otra vez. Dos. Toca bien de aquel lado. Cuidado. Cuidado, Salcedo. Viene el remate. Se alcanzó a multiplicar. Cuidado. Va a evitar el tiro de esquina, Nahuel. No se va a tirar.